Arratsaldeon guztioi eta mila esker etortzeagatik, mila esker ere Katakrak kolektiboari, Akal argitaletxeari eta Arnaldo Otegiri, gurenkin egoteagatik, mila esker. Bueno, pues me gustaría seguir en euskera, pero me quedé en el nivel sub-1 del Bakarka, entonces, y esto me ha costado bastante con la ayuda de un colega, pero bueno, quería saludar a todos y agradeceros por estar aquí y hablar un poquito, porque tanto Ricardo como yo estamos un poco cansados ya de ser nosotros los que siempre hablamos y nos interesa cada vez más pues, la opinión de la gente, ¿no? O sea, que se genere el debate. Pero bueno, venir a hablar de un libro que, como ya dijimos en otras presentaciones, surge del orgullo y de la rabia, ¿no? Del orgullo de pertenecer a una clase social que compartimos nosotros, que no tiene las manos manchadas de sangre ni de la explotación ajena, y la rabia de ver cómo esta clase social estaba siendo cada vez más desaparecida, porque nosotros creemos que no ha desaparecido, sino que ha sido desaparecida del discurso público e incluso de la esfera política. También el libro es un intento de hacer un acto de justicia, justicia a esa clase de la que venimos, y bajo nuestro humilde punto de vista poner un poco de claridad, o bajo nuestro punto de vista, valga la redundancia o la repetición, a algo que nos parecía un error, ¿no? Como decir que ya no hay clase obrera, que todos somos hoy en día precariados, estos discursos que proliferan en la academia, que cada vez van teniendo más impacto, incluso entre la militancia, entre gente de la izquierda. Cuando no es precariado, pues somos precarios, sin más, como sustantivo, ni siquiera como adjetivo, denotando una brecha que da a entender que antes había una clase trabajadora que no era precaria y que hoy en día pues, hay una clase trabajadora que es más precaria que antes. Esto se podría debatir, pero bueno, la idea un poco errónea es pensar que la clase obrera ha tenido una situación boyante, ¿no?, a lo largo de la historia, y no hay más que leer a Marx para ver que esto no era así. También creemos que hay una confusión reinante cuando se cree que el trabajo ya no es una categoría central, ¿no?, para analizar y para entender la sociedad, así como las relaciones sociales, ¿no?, que se derivan del trabajo. Y bueno, por mucho que desde el posmodernismo se diga lo contrario, nosotros consideramos que el trabajo y esas relaciones siguen siendo un eje central que explica, ¿no?, y que la contradicción capital-trabajo hoy en día es más fuerte que nunca, como ha venido a poner de manifiesto toda esta crisis, que podríamos también debatir si es una crisis nueva o es la continuación de una crisis que viene desde hace décadas, pero esto ya es un debate para el mundo académico, que es mucho más aburrido que el político. Y bueno, esta crisis algunos incluso dicen que es civilizatoria, ¿no?, porque el capitalismo, como sabemos, está acabando hasta con el planeta Tierra y esquilmando los recursos que permiten la vida en él. Y sí es evidente que hay una precarización creciente, que hay unas tensiones que se agudizan, pero esto no cambia la esencia del sujeto explotado. Sigue habiendo un sujeto explotado. Creemos que tampoco cambia la identidad, a no ser que a lo mejor te estén explotando por primera vez, como el caso de este chico Benjamín Sierra que citamos en el libro, ¿no?, que de repente fue a Londres y descubrió que había algo que se llamaba que te humillen por trabajar y limpiar retretes teniendo títulos universitarios, algo que muchos inmigrantes latinoamericanos han estado haciendo, y no latinoamericanos, de otros sitios en el Estado español, pero eso no lo veíamos. Y bueno, también se nos ha acusado de esencialistas, como si nosotros, porque digo, ya puedo hablar de algunas reacciones del libro, porque ya llevamos unas cuantas presentaciones, además de ediciones. Se nos ha acusado de esencialistas, como si nosotros defendiéramos una visión folclórica de la clase obrera y estática, y yo creo que es todo lo contrario y que, bueno, igual suena muy, muy de, ¿cómo es esto en el rap? Cuando le haces un beef, pero que todo lo contrario, que no han entendido nada del libro los que hacen esa lectura. Que pese a la heterogeneidad y la pluralidad de formas y colores, creemos que la clase obrera es ese hilo rojo percibible en la historia a lo largo de la sucesión de luchas de clases, pero también son unos valores, principios y formas distinguibles que pueden mutar, ¿sí?, de manera dialéctica, igual que muta el otro que tiene enfrente. Y el hecho de que haya otro enfrente que sea diferente
implica que existe algo distinto, ¿no? Esto quizás suena muy filosófico, pero bueno. Este libro está levantando ampollas porque, bueno, gracias a que uno de sus escritores es un personaje cuya opinión es seguida por un montón de gente joven y no tan joven, un intelectual orgánico de la clase obrera, el Nega. Bueno, tú lo dijiste en una canción, así que a mí no me acuses. Hemos conseguido que el debate de la clase social se ponga sobre la mesa, que realmente ese era nuestro propósito. Más allá de llenarnos el ego y la cuenta corriente con todo el dinero que estamos ganando y la mansión que nos vamos a hacer en La Habana con el dinero que nos paga Cal. Pero bueno, y por supuesto el mérito no es solo del Nega nuestro. Creo que cada vez es más necesario encontrar respuestas a ver a lo que nos está pasando. Algunos las buscan conscientemente, los militantes, y otros se preguntan de una manera un poco más intuitiva o se limitan a toparse con la realidad sin tener idea de dónde vienen los golpes. A esos otros, que no tienen una conciencia pulida, por decirlo de alguna manera, a lo mejor muy pedante desde la militancia, o sea, una conciencia en bruto, es a los que necesitamos movilizar. Y es, de hecho, los que nos interesa que nos lean, ¿no? Más allá de que nos lea gente que normalmente lee libros, nuestro sueño siempre fue que nos leyeran los chicos y chicas de barrio que no se interesan por la política, que el sistema o ciertos sectores, incluso desde una intelectualidad de izquierda, se califica de canis, chonis y otros especímenes, porque creemos que hay que trascender el debate académico y el debate político de la izquierda y llegar a otros sectores que han estado marginados del discurso y de la praxis política. Es difícil, pero no imposible. Yo voy a acabar citando un mensaje que el otro día me envió una amiga, que, bueno, he de decir que se está leyendo el libro porque yo se lo regalé. No es que ella se lo haya encontrado, porque hay vida más allá del Twitter y de los mundos en los que nos movemos los de la izquierda, y el libro pues mucha gente no sabe ni que existe, ¿no? Aunque para nosotros sea algo cotidiano y estemos todo el día hablando de nuestro libro como umbral, pero en el mundo exterior es otra realidad. Y esta amiga mía del barrio, ella es muy lectora, pero lee otro tipo de temas, ¿no? Es muy fan también de Iker Jiménez y de otras cosas, o sea, ¿no? Sí. A ella le gusta, a mí, bueno, menos cuando hablan de Cuba y dicen mentira, pues que diga lo que quiera de los alienígenas. Entonces, bueno, ella me escribió y me dijo, he empezado a leerlo hoy y mi sorpresa es que un tema que nunca me ha interesado en absoluto me ha enganchado. Os felicito por la fácil comprensión y me lo estoy pasando teta. Está causando furor en mi clínica. Ella trabaja de auxiliar de enfermería. Que sepas que al ámbito sanitario ha llegado. Mi compañero Víctor, que para mí es admirable, porque cuando era nuestro camillero estudió enfermería, hijo de padres trabajadores llegados del pueblo. Cuando estudió enfermería, todo pagado con él con su trabajo, se puso a hacer medicina china, no homologado en España, y además de casarse y tener un hijo, hizo medicina familiar con su MIR y todo, lo que conlleva, con todo, y todo lo que conlleva, es que no hay comas y todo esto. Dice, se ofrece, o sea, mi compañero Víctor, se ofrece si alguna vez necesitas testimonio sobre pijos que te pregunten el primer día, ¿de qué doctor eres hijo? Jeje, le ha encantado. Y me ha dicho que, bueno, que Víctor se va a comprar el libro. Yo, me da igual si se lo compra o no, con que se lo lea a mi amiga, que le pase el suyo o se lo fotocopie. Entonces, aunque solo sea porque una, dos, tres personas que no estaban en este debate, aunque tenían todas estas ideas a lo mejor y las han vivido, muchas anécdotas que contamos aquí, lean el libro y digan, hostia, no estoy loco, hostia, hay más gente que piensa como yo, hay más gente que ha vivido todo esto, pues yo creo que solo por eso el libro merecería la pena. Así que gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos encantados de estar aquí. Yo vine aquí hace 2 años, creo que llevaba un año abierto, y de verdad que me alegro un montón que espacios como este sigan funcionando. Es un tesoro de verdad lo que tenéis aquí, así que cuidarlo mucho. Pues bueno, vamos un poco allá. La verdad que lo ha dicho la compañera, queremos ser muy breves porque ya llevamos unas cuantas charlas y presentaciones y nos hemos dado cuenta que lo que realmente
tiene chicha y lo que mola es que nosotros hablemos poco, y se lo pido también a Arnaldo, que hablemos poco y que luego la gente participe y que preguntéis y que debatáis y que deis vuestra opinión, y creo que es lo interesante de verdad. Así que, como os digo, vamos a ser muy, muy breves. ¿Por qué nos lanzamos a escribir el libro este? Pues bueno, porque vimos una ausencia muy significativa, ¿no? Se dio todo este proceso de movilizaciones que quizá empezó con el 15M y nos dimos cuenta que había una ausencia significativa, que era la ausencia de la clase trabajadora, ¿no? Creo que el 15M y demás vino muy bien, estuvo muy bien, creo que ha sido un antídoto frente a esos populismos de extrema derecha que vemos como campan a sus anchas en Europa. Sí, muy light, muy tibio en sus propuestas, pero que bueno, que de alguna manera sirvió de antídoto. Pero por otro lado también está viciado desde el principio, ¿no? Porque ¿cómo vas a movilizar a gran parte de la población trabajadora si el método de lucha es acampar en medio de una plaza, ¿no? ¿Quién puede acampar en medio de una plaza cuando tiene que levantarse todos los días a las 6 de la mañana o a las 7 para irse a currar a una fábrica o a un supermercado y demás? Esta circunstancia enlaza con otra cosa que vimos hace ya algún tiempo, que es la ausencia significativa de miembros de la clase trabajadora, ¿no?, en los partidos de izquierda transformadora o de extrema izquierda, como queráis llamarlo. Es algo que con los datos del CIS lo comprobamos en Izquierda Unida, era tremendo, ¿no?, en Podemos, incluso en la CUP, en Cataluña, como estos partidos de izquierda transformadora reciben su mayor apoyo entre las clases medias altas, gente muy formada, gente con títulos universitarios, y vemos cómo las masas trabajadoras, o como queráis llamarlo, pues en el mejor de los casos pasan de la política, en el peor de los casos votan al PP, al PSOE o a cosas peores, ¿no? Esto me recuerda el caso del Brexit, ¿no?, en el Reino Unido. O sea, algo, fue tremendo porque creo que votó un 60%+ de la población, ¿no? Es algo que a mí me deja alucinado porque, joder, estamos hablando de algo realmente fundamental, ¿no?, importante para tu país, como es seguir perteneciendo a una institución como es la Unión Europea o no. Pues vale, un 40%+ de gente se quedó en casa. Luego es muy interesante porque el día siguiente de haber salido el no, contra todo, o sea, el sí, contra todo pronóstico, la búsqueda más buscada en Google era qué es el Brexit en el Reino Unido, ¿no? O sea, es decir, la gente pasa de... Y eso incluso pasa con el tema de los referéndums, ¿no? En Escocia participó un 80% y vendían un 80% como una participación altísima. Y yo decía, joder, o sea, hay un 20% de personas, que son varios cientos de miles, que les da igual pertenecer a un país o a otro, ¿no? O sea, ¿y sabéis qué ocurre? Que esa gente que no vota en los referéndums o no vota en cuestiones tan fundamentales como esa, generalmente pertenecen o proceden de segmentos de las clases muy populares, ¿no? Hay una desconexión entre las clases populares y la política, que bueno, hemos comprobado que se da en el independentismo catalán con la CUP, se da en Podemos, se da en Izquierda Unida, y ahora espero que Arnaldo o vosotros y vosotras nos expliquéis cómo funciona aquí con el tema de la izquierda de Chale. Nos has comentado antes que sí, que es un proyecto interclasista, si es que es lo que nosotros pedimos, que este tipo de proyectos de izquierda transformadora sean interclasistas. El problema es que están completamente monopolizados por gente que viene de la universidad, de la izquierda académica. O sea, es un proyecto clasista, sí, pero de clase alta, ¿no? Y sí que nos gustaría que a veces fueran, pues eso, más interclasista. ¿Por qué ocurre todo esto, no? Porque hay esa desconexión entre las clases populares y la izquierda transformadora o las decisiones políticas importantes. Pues bueno, porque como ha comentado Arancha, pues la clase obrera desaparece, ¿no?, del lenguaje político y académico. Es sustituida por conceptos como precariado, cognitariado, que este ya es a veces multiculturalismo, multitud, nos diría Negri, y bueno, pues con la excusa esta de la deslocalización, ¿no?, recordáis en el año 73 la gran crisis del petróleo, pues cogemos las fábricas que teníamos en los países del occidente ilustrado y se llevan todas las fábricas a México, a China, y de alguna manera la clase obrera desaparece y ahora hay pues cognitariado y cosas por el, o precariado intelectual y cosas por el estilo, ¿no? Pero es interesante porque esta misma gente que nos dice que ya no existen las clases sociales como las conocíamos hasta ahora, de repente hacen resucitar a la clase obrera. ¿Y cómo hacen resucitar a la clase obrera? Pues en negativo, ¿no? A mí me llama mucho la atención
lo hemos visto con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, con el ascenso de Le Pen, pues ahora la clase obrera reaparece, ¿no? O sea, la clase obrera estaba muerta, pero la clase obrera reaparece como chivo expiatorio para justificar las victorias de Trump, de Le Pen, incluso en Austria, cuando las últimas elecciones en Austria, que casi gana el nazi este, pues también había sido porque grandes capas de los barrios obreros austriacos habían votado a... Es un poco como, o sea, me tenéis un poco ya hasta el coño con perdón, ¿no? O sea, primero la clase obrera no existe y cuando existe es para justificar las victorias de estos racistas y de estos fascistas. Esto creo que debería hacernos reflexionar en dos sentidos, ¿no? Por un lado, que la clase obrera existe y además es muy permeable a cierto tipo de discursos, la clase obrera está muy harta. A mí se me parte el alma, yo os lo digo de corazón, cuando veo al señor Donald Trump amenazando a las grandes corporaciones, diciendo que como se lleven la fábrica a México los va a freír a impuestos. Joder, eso es lo que tendríamos que estar diciendo nosotros, no Donald Trump. Y aquí la izquierda pues sigue cazando moscas. En otro sentido, la clase obrera, estas victorias de Trump, Le Pen y demás, nos demuestra que la clase obrera trasciende incluso más allá de si existe la fábrica o no. Y pongo el ejemplo, me voy otra vez a Estados Unidos con Michigan, que es un estado industrial, tradicionalmente demócrata, ¿no?, con mucha clase obrera tradicional, y llegó allí el señor Trump y apeló a una clase obrera que, aunque ya no tenía trabajo, era ex-trabajadores y ex-trabajadoras que trabajaban antes en las fábricas de General Motors, siguen sintiéndose, tienen un sentimiento de pertenencia a la clase obrera, ¿no? Hay una especie de hilo rojo que pasa de padres a hijos, que no importa si tenemos la fábrica o no en el sitio. O sea, si eres clase obrera, pues pasa de padres a hijos. Yo siempre pongo el ejemplo de Vallecas o Nou Barris, ¿no? O en Valencia, barrios como Patrais. Aquí no sabría, supongo que el margen izquierda de Bilbao, la margen izquierda de Bilbao, ¿no? Que, ¿por qué se dice que son barrios con un espíritu obrero, barrios de clase obrera? ¿Porque están llenos de fábricas? No, porque hay un algo, un hilo rojo que pasa de padres a hijos. El problema es que, uno de los problemas que señalamos en el libro es que, bueno, muchos teóricos siguen pensando, siguen imaginando la clase obrera como eso, ¿no? Como un tipo, un hombre varón de 50 años con mono azul que fuma Ducados y piropea a las mujeres, ¿no? Y creo que es una visión completamente errónea de lo que es la clase obrera y además muy folclórica, muy folclórica. Una cuestión que nos gustaría, por terminar además, compartir con vosotros y vosotras, a ver qué os parece, lo comentamos al final del libro, es la cuestión de la paridad en los partidos de izquierda transformadora, ¿no? Hemos asumido, creo que de forma muy saludable y era muy, muy necesario, la cuestión de la paridad de género en los partidos políticos. Vemos cómo se da la paridad de raza en partidos en Estados Unidos, ¿no? La discriminación positiva, ¿por qué no? Estamos muy locos y muy locas si pedimos una paridad de cuota de miembros de la clase obrera en los partidos de izquierdas. Puede sonar una locura, pero para nosotros es una especie de cordón sanitario, ¿no? O sea, cuando llego y me tiene que representar un partido que se dice de izquierdas y todos, o tiene que defender los valores de la clase obrera y todos, o de los de abajo, es que el término al final es lo de menos, ¿no? La clase obrera, los de abajo, como queráis, y todos sus miembros vienen de la universidad o de gente de mucho dinero, pues sería como una asociación feminista llena de hombres, o sea, dirigida completamente por hombres, ¿no? Para nosotros sería un poco lo mismo. Por último, comentar el tema de la esperanza de vida, ¿no? Nos asustamos mucho con los datos que, cuando hicimos la investigación, es terrorífico, ¿no? Comentamos en el libro la cuestión de la esperanza de vida en barrios de Barcelona, que es lo que mejor conocemos. En un barrio como Pedralbes, que es el barrio más rico, más acomodado, tienen una esperanza de vida 11 años superior a un barrio puramente de clase obrera como es Nou Barris. 11 años, una esperanza de vida superior de 11 años. O sea, no estamos hablando de la esperanza de vida de Burundi comparada con Finlandia. Estamos hablando de la misma ciudad, ¿no? Y pensamos que es un auténtico genocidio social. Y nada, espero que preguntéis, que debatáis y que os lancéis. Muchísimas gracias. Atxaldeon guztioi eta mila esker etortzagatik, agradecer a la editorial y a la compañera y al compañero esta invitación. Hace escasamente unos meses tuve oportunidad de estar aquí hablando del libro de Angela Davis y realmente decía entonces que una de las cosas que a mí más me gustan es, además de leer,
pues poder debatir y poder hablar. Por lo tanto, siempre os digo que voy a ser breve, pero ya me conocéis y ya sabéis que no lo voy a ser. No es que no lo intente, no es que no lo intente. Intento y voy a tratar de resumir mi intervención lo más rápidamente posible, pero quiero decir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, efectivamente, ellos están y ella están un poco cansados de hablar de su libro. Imaginaros hasta dónde estoy yo de hablar permanentemente todos los días delante de la prensa, de hacer entrevistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras aguante el cuerpo y la gente quiera, pues aquí seguiré, ¿no? Me ha hecho un poco de gracia lo de Iker Jiménez, porque yo tengo una relación un tanto especial con Iker Jiménez. Porque una vez oí un programa, siempre habla de los hombrecillos verdes, y yo en mi Twitter puse una foto mía detenido por la Guardia Civil y le puse un Twitter que decía así: yo también fui abducido por unos hombrecillos verdes, Iker Jiménez. Y entonces es una relación un poco especial. No le sentó muy bien a él y creo que tampoco le sentó excesivamente bien a la Guardia Civil, pero esa es la relación que yo tengo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, al leer el libro, es, yo la primera pregunta que me hago es, hace unos meses, también por medio de un Twitter, como veis, ya me, después de 6 años y medio de cárcel, ya me he habituado totalmente a las nuevas tecnologías, decía Ibarretxe, el exlendakari, decía, el problema que nos pasa es que no sabemos lo que nos está pasando. Hablaba del Brexit y de la victoria de Donald Trump, ¿no? Y lo que nos decía es, exactamente, el grave problema que tenemos es que no sabemos lo que nos está pasando. Y nosotros y nosotras en la izquierda independentista, por lo menos tenemos una idea de que creemos qué es lo que nos está pasando. Y entonces la voy a tratar de resumir al máximo. Lo que nos está pasando es, en primer lugar, que la clase obrera, los que siempre han aducido y han planteado una lucha para construir una sociedad diferente, una sociedad alternativa, una sociedad socialista, venimos primero de una grave derrota histórica. Es decir, la caída de la URSS, la caída del bloque, la caída de esa experiencia socialista, lo que ha hecho es que el neoliberalismo y el capitalismo han avanzado y se han introducido en grandes terrenos, en términos ideológicos y de valores, que para mí es lo fundamental, y nos llevan una gran ventaja en eso. Entonces, yo creo que no se puede entender la actual realidad sin entender que venimos de esa grave derrota histórica. Luego uno y una pueden tener la opinión que le merezca la Unión Soviética o que si el régimen era más burocrático o no, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que aquel mundo bipolar en el que existía una alternativa que te gustaba más o menos, era un mundo que desapareció y que, por lo tanto, la clase obrera viene arrastrando una derrota histórica muy, muy, muy importante. Que después en el Estado español y también en Euskal Herria conformó y tuvo forma también las reconversiones industriales y las derrotas del movimiento sindical, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para entender lo que nos está pasando, tenemos que entender que venimos de ahí. Y lo que nos está pasando ahora también es, desde mi punto de vista, una cosa que hay que tener en cuenta. Y es que se ha derrumbado en las nuevas generaciones, sobre todo ya las nuestras, era un sueño que ya, por lo menos en algunos sectores, ya se había derrumbado hace tiempo. Se ha derrumbado el sueño neoliberal. Esto lo suelo repetir a menudo, pero me parece que es importante volverlo a resaltar. El sueño neoliberal, después de la derrota del bloque llamado socialista, era un sueño en el que se le decía a las nuevas generaciones unas cosas que eran bastante simples. Si estudiáis, si os formáis, si hacéis másteres, si habláis lenguas, si viajáis, tendréis una vida plena, tendréis acceso a la vivienda, tendréis unos maravillosos sueldos, tendréis unas magníficas vacaciones, encontraréis al hombre o a la mujer de vuestra vida y tendréis una vida resuelta. Y con la crisis económica y financiera ese sueño se derrumba. Y se derrumba absolutamente. Y entonces se pasa de un sueño que alimentaba ciertas certezas a la más absoluta de las incertidumbres. Y entonces ahora lo que tienes es un futuro bastante negro, lo que probablemente es tienes que viajar, pero para encontrar un trabajo con un salario mísero, puedes tener másteres y hablar lenguas y trabajar de camarero limpiando váteres, que es algo muy digno, por cierto, que en las cárceles también se hace sin ningún tipo de problemas, pero ese sueño se ha derrumbado. Y yo creo que eso ha impactado de una manera bastante evidente y creo que es un impacto que hay que tener en cuenta y que ha venido para quedarse. Y yo, desde mi faceta de filósofo, le añado a eso otras dos cosas. Hasta hace unos años, las ideologías y las religiones jugaban como factores de cohesión en cierta medida. Es decir, la gente tenía algún tipo de certidumbre, aunque fuera efímera, para agarrarse. Eso también ha desaparecido. Y entonces estamos en un mundo en el que no existen agarraderos posibles. Y los que se sustituyen esos valores que eran ciertos o ciertamente estables
por otro tipo de valores, que son el consumo compulsivo, las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para entender lo que nos está pasando, yo creo que hay que entender estas cosas. Y entonces, uno se encuentra... Yo tenía una gran preocupación en la cárcel y siempre preguntaba a las víctimas, la gente ya lee, porque no sabía si la gente leía. Y a mí hoy me agrada mucho ver mucha gente joven aquí, porque me parece que la lectura es una de las cosas y uno de los deportes más sanos que uno puede practicar, ¿no? Y entonces uno se encuentra con este libro y lo que dice es, yo haría un resumen de este libro que es. Este libro que es, para mí este libro es un grito, es decir, intenta explicar qué nos está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué ha desaparecido una clase del lenguaje político, qué es lo que deberíamos de hacer, y por lo tanto lo que trata es de buscar algún tipo de respuesta. Hay un dicho oriental, que creo que es chino, pero no sé exactamente si es chino o no, creo que es chino, que dice, cuando uno se pierde en el camino, lo que tiene que hacer es volver al mismo punto donde inició el camino. Eso que algunos han dicho que es esencialismo. Pues probablemente eso puede ser esencialista, pero es bastante práctico. Es decir, cuando uno piensa que no tiene certidumbres y que se pierde en el camino, lo mejor es volver a donde inició el camino, ¿no? Y yo creo que en el inicio del camino, en este libro lo que se recogen son varias cosas. Una es el orgullo de pertenecer a una clase social. Es decir, una clase social que en nuestros tiempos era la clase social que nosotros considerábamos que era la clase social que estaba llamada al destino histórico de cambiar el mundo. Y cuando nosotros éramos jóvenes, ya es mucho tiempo, buscábamos, cuando éramos estudiantes en la universidad o incluso en colegios privados, porque yo estudié en un colegio privado de La Salle, buscábamos permanentemente el contacto en nuestras zonas con los trabajadores. Para nosotros era un orgullo tomar potes con los trabajadores, discutir con los trabajadores, porque era la clase social que tenía que cambiar el mundo y nosotros no éramos más que los acompañantes de esa clase social que estaba destinada y que tenía como misión histórica cambiar el mundo. Para nosotros era un orgullo y una satisfacción compartir con ellos el mismo espacio, los mismos debates, etcétera, etcétera, ¿no? Luego eso fue cambiando, desgraciadamente, pero para nosotros ese era un gran orgullo, ¿no? Y luego, aquí se dice, en el libro, por ejemplo, se plantea el tema de que la clase obrera trasciende al trabajo, ¿no? Y se han hablado aquí de los barrios obreros. A mí el otro día, visitando la antigua República Democrática Alemana, a la vuelta me pasó una cosa curiosa, que fue que en el aeropuerto de Múnich, que es un aeropuerto de Baviera, un aeropuerto muy burgués, muy elegante, pero por lo menos te dan el café gratis, que también es cosa de agradecer, y te dan las revistas y los periódicos gratis, cosa que en el aeropuerto de Loyola los del PNV no hacen, y también tienen pasta. Pero me ocurrió una cosa curiosa, que habla un poco de qué son los valores tradicionales de la clase obrera, ¿no? Hubo una chavala joven que estaba en la fila conmigo, que con una amplia sonrisa vino donde mí y me dijo, qué bueno, Arnaldo, tú también viajas en económico, creo que me dice, se dice así, en clase económica. Y yo le dije, yo viajo como todo el mundo, como la gente normal, yo nunca viajo en VIP, ¿no? Pero eso, desde mi punto de vista, quiere conectar un poco con ese tipo de valores, ¿no? Que no están escritos en ningún sitio, pero que son valores que se corresponden con lo que son la cultura obrera. Este es un debate permanente que solemos tener. A mí, por ejemplo, me suelen invitar a los palcos de los partidos. Yo soy futbolero también, ya sé que no está muy de moda, pero yo soy muy futbolero y me invitan a los palcos. Incluso me han invitado al palco de la ópera alguna vez. Y no hay en ningún sitio está escrito que alguien de izquierdas no pueda ir al palco de la ópera. Pero yo siempre me negaba a ir al palco de la ópera o al palco de los campos de fútbol, por una sencilla razón, que es una sencilla razón que es de ética política. Es decir, no creo que ese sea el sitio donde nosotros tengamos que estar. No es porque yo esté en contra de la gente que está en esos sitios, sino porque considero que eso, en términos éticos, no es muy recomendable. Si nosotros tenemos que saber estar donde está la gente normal. Ser gente normal, es que somos gente normal. Es que además queremos ser gente normal, es que somos parte del pueblo, nos debemos al pueblo, nuestro compromiso es con el pueblo y el único que nos puede juzgar es el pueblo, ¿no? Por eso yo cuando leo el libro lo que digo es primero orgullo de pertenecer a una clase social. No sé si estoy muy de acuerdo con que la clase obrera no tiene las manos manchadas de sangre, yo ahí haría alguna pequeña matización, pero no me voy a meter en estos temas porque me voy a buscar igual algún problema. Pero, en cualquier caso, sí diría que lo que trata de hacer el libro es buscar respuestas a una situación en cierta medida angustiosa.
una situación en cierta medida angustiosa, que es una situación en la que se ha hecho desaparecer el concepto de clase. Hace ya muchos años Herbert Marcuse hablaba de que las palabras ya habían carecían de significado. Ahora todo el mundo habla de paz, todo el mundo habla, ahora hay bombardeos humanitarios, ahora todo el mundo habla de igualdad, todo el mundo habla de estas cosas, pero todos somos conscientes de que no decimos todos lo mismo, ni todos pensamos lo mismo, ni tienen la misma acepción, ni tienen la misma significación, ¿no? Por eso yo creo que este libro, al final, como otros tantos, pero este libro en especial también, lo que es un instrumento para que la gente tome conciencia de qué es, de dónde viene, de qué valores tiene que defender, de sentirse orgulloso de lo que es. A mí iba a comentar lo de la cuota de trabajadores, que me parece que es una idea que viene bien para el debate, ¿no? Lo que ocurre es que, fundamentalmente, a mí me da la impresión de que venimos de una tradición, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, de los partidos clásicos, en los que, ciertamente, en una época en la que el analfabetismo era evidente, era muy mayoritario en el país, como ocurría en la Unión Soviética en los tiempos del partido bolchevique, era normal, se hablaba del intelectual orgánico y se hablaba de que, efectivamente, en esas épocas, pues los partidos debían de conformarse como vanguardias de gente preparada, pero al final los que hacían las revoluciones eran los de a pie. Las revoluciones no las hacen las élites preparadas, las hacen siempre los que están a pie de calle, ¿no? Entonces, antes hemos estado comentando cómo vemos nosotros las cosas desde la izquierda independentista, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros venimos de hacer hace prácticamente 2 días nuestro congreso. Yo soy el secretario general de un partido, y entonces nosotros hemos hecho una reflexión sobre muchos de los temas que aparecen en el libro, ¿no? Y entonces hemos hecho una reflexión sobre, primero, cuáles son los valores que tienen que alumbrar a un movimiento que se dice transformador, que se dice de izquierdas. Primero, hay que decirle a la gente la verdad. La izquierda tiene un tesoro, que es sus principios y su palabra. La izquierda no puede decirle a la gente que va a hacer cosas y luego no las puede hacer. La izquierda no puede transformarse en una especie de agencia publicitaria que dice a la gente todas las cosas que va a resolver si después no lo va a poder hacer. Y por lo tanto, la izquierda primero tiene que ser consciente de que tiene un tesoro acumulado, que es su propia trayectoria histórica y, sobre todo, su capacidad de transformar las cosas, pero siempre, siempre diciendo la verdad. Y desde nuestro punto de vista eso es algo que nosotros vamos a reivindicar permanentemente. En segundo lugar, la izquierda se tiene que organizar de la misma modo y de la misma manera que la sociedad que dice que quiere construir o que aspira a construir. Es decir, es difícil construir sociedades alternativas, democráticas, horizontales, con igualdad de género, etcétera, etcétera, y después construir organizaciones que luchan por esas sociedades alternativas que sean absolutamente todo lo contrario, es que sean verticales, que no dejen paso a la democracia interna, que no permitan los debates, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la izquierda necesita recuperar el relato del mundo. Es decir, ese es otro de los grandes temas en que la derecha nos ha ganado y nos va ganando de calle. Es decir, la izquierda no es solo ideología, no es solo una alternativa económica, es también algo emocional, es una forma de vivir, es una forma de entender la vida, es una forma de entender el mundo. Yo soy muy mujiquista en eso. Yo soy partidario de decir siempre que los seres humanos nacen en el planeta, nazcan donde nazcan, para ser felices, y que la labor de la izquierda es construir las bases materiales que hagan eso posible siempre en su justa medida, porque ya se sabe que la felicidad completa no existe, por mucho que algunos la prometan. Y en tercer lugar, me parece que uno de los valores que ha habido y que sigue existiendo en la clase obrera, o que la clase obrera nos ha legado, porque estas cosas no se aprenden. Yo vivo en una barriada obrera, yo soy hijo de trabajadores, por lo tanto hay cosas que uno aprende desde pequeño que no necesita leer. Por ejemplo, es la honradez, la solidaridad, el trabajo honrado, ayudar a la gente, escuchar a la gente, estar siempre del lado de los más humildes y el ejemplo. Yo creo que no se hacen revoluciones si no hay revolucionarios ejemplares. Es decir, desde mi punto de vista, antes hablaba de que los principios eran fundamentalmente uno de los tesoros de la izquierda, pero para mí hay otro tesoro que es el fundamental, que es el ejemplo. Es decir, entre lo que se dice y lo que se hace no tiene que haber gran distancia. Ya sabemos que nadie es coherente al 100%. Pero uno tiene que mantenerse coherente y tiene que ser fiel a sus principios. Por eso a mí me parece que
espacios como este, libros como este, lo que vienen es a recordar y a conformar que hay una tarea histórica pendiente, que es la de cambiar el mundo. Cuando yo salí de prisión, cuando debatía con nuestros jóvenes, les hacía una pregunta, bueno, les hacía muchas preguntas. Una era si la gente lee, era algo que estaba yo muy preocupado y no sabía si la gente ahora leía. Y la segunda pregunta que hacía es, ¿los jóvenes ahora queréis cambiar el mundo o queréis cambiar la forma en que vivís en el mundo? Porque no son lo mismo, no es la misma cosa. Nosotros provenimos de una generación que quería cambiar el mundo y cambiarlo radicalmente. Y yo creo que lo que se plantea en el libro es la historia de una clase que quería y quiere y necesita cambiar el mundo radicalmente. Con toda la paciencia estratégica del mundo, pero sobre todo con esa ambición. Y yo creo que los libros, los debates, las organizaciones están al servicio de esa gran misión histórica que le corresponde a los trabajadores y a los sectores populares, ¿no? Que es cambiar el mundo. Hablar de la desaparición de la clase obrera nos lleva, y este libro nos lleva, a múltiples debates que en la historia se han realizado. Por ejemplo, la relación entre el partido y los intelectuales, que nos daría para hablar mucho, largo y tendido. Este libro también nos habla de sobre qué valores construir y, sobre todo, sobre la claridad en los conceptos, ¿no? Sobre la no vergüenza de reivindicarnos como lo que somos, siendo inteligentes, sí, pero sin engañar a la gente. Nosotros somos lo que somos y reivindicamos lo que reivindicamos. Y, por lo tanto, me parece que estas cosas lo que hacen es coadyugar a la gran tarea que tenemos por delante, que es de construir una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad socialista. Eso es algo que se ha reivindicado en la clase obrera desde su propio nacimiento y esa es una tarea que está pendiente. Y quiero concluir esta breve intervención, creo que ha sido breve además, ¿no? Esta breve intervención recordando un pasaje que es del Quijote, que me lo recordó un gran intelectual que se llama Alfonso Sastre, militante comunista y militante de la izquierda independentista, en la que el propio Quijote habla de una época dorada en la que no existía lo tuyo ni lo mío. Y Alfonso Sastre recoge en su libro La revolución de las multitudes, curiosamente se denomina así, ese pasaje para reivindicar que existió una época en que no había lo tuyo ni lo mío, que es que lo que dice el Quijote, que era algo como así, como la reivindicación del comunismo primitivo, y que Alfonso Sastre lo trae a la actualidad diciendo quizás sea posible algún día una revolución de las multitudes que haga que ese horizonte comunista no sea una utopía ni sea un sueño y se convierta en una realidad. Nosotros en Euskal Herria aspiramos a construir un movimiento de liberación nacional, a construir y desarrollar un proceso de liberación nacional que al final conduzca a una sociedad sin explotadores y sin explotados y a una sociedad en la que al final la gente tenga garantizada la protección para tener los bienes materiales suficientes para hacer la vida un poco más feliz a todo el mundo, haya nacido donde haya nacido, provenga donde provenga, tenga el color de piel que tenga, tenga la opción sexual que tenga y que hable la lengua que hable. Ese es el gran proyecto y, bueno, no me voy a extender más porque creo que mejor será que hagamos las preguntas oportunas y yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque a mí me gusta realmente hacer estas cosas, hablar de libros y estas cosas. Además, esto tiene una ventaja y es no hay nadie de comunicación aquí que te dice qué es lo que tienes que decir, ni cómo te tienes que peinar, ni si esto trae votos o deja de traer votos. Por lo tanto, yo ya sé que a Rajoy le gusta leer El Marca y fumarse puros, a mí me gusta leer libros y presentar libros. Es que requesco. Chao, chao, punto.